Ok, inicia la grabación. Vamos a ver. Chayo, ustedes han visto ahí el juego del... Vamos a reaccionar a este video que se llama La actriz del juego del calamar. No sé de qué sea, pero se me hace interesante. ¿Qué será? ¿El coreano loco reaccionando a esto? Calamar, no, Dios, pues estoy enamorado de la actriz que sale en el... No sé si es sarcasmo, si está enamorado. A mí no se me hacía tan visual, ustedes también. Sí sé que es modelo, pero pues se me hacía más visual la otra. Salía otra que era como su amiga, que según le había ganado no sé qué. En esa serie, loco. Pero qué atractiva, qué linda, ¿eh? Y nada, se llama Jung Ho Young, ¿no? Jung Ho Young. Entonces, qué buena pronunciación, ¿eh? De coreano. Jung Ho Young. Mucho curiosidad de la muchachita que sale ahí. Vamos a ver. Esto es un video que... Es de Kimitini se llama el canal. Este es un video que es de Coreano Loco se llama el canal. Hola, me imagino que al ver Squid Game tú también te quedaste encantado con este personaje, se vio. Lo sé. No. El macho. Tengo la curiosidad y ahora quieres saber más sobre esta hermosa actriz. Por eso, en este video te... Ah. Oh, cómo le hacen la barba a la actriz, ¿no? Como que sí está visual, pero pues... Tampoco, ¿no? A ver. Y le ponen los corazoncitos aquí. Ocho curiosidades de la muchachita esta, a ver. Curiosidades de Jung Ho Young. Número 1. Jung Ho Young nació en Corea del Sur en junio del 1994. Ah, no me digas. Dime algo que no sepa, tonto. Fue criada en Myeongmokdong, un pequeño vecindario en los suburbios de Seúl. Número 2. ¿Nació en Corea? No. Ay, el coreano ya me imagino lo que va a decir. Pues sí, como que es lo mismo que yo dije, ¿no? Nació en Corea, como que eso, como que qué, ¿no? El típico dato de relleno. Bueno, algo que ya nos imaginábamos, ¿no? Ok. Huyón en el pasado pensaba, ¿qué debería hacer para ganarme la vida? Oh, soy alta, ¿por qué no intentar modelar? Entonces... Eso sí, les dije el otro día, ¿sabes? Que esta chica en verdad es modelo, no es que sea... Creo que fue su debut, el juego del calamar, ¿eh? Yo también por eso tengo que ir a Corea del Sur, loco. Como que tenía que ver, ¿no? A ti te prohíben la entrada, ¿oíste, Rafa Ventura? A ti, aquí, o sea, desde que pisas te echan fuera de lo chungo que tú eres, ¿no? No, son bromas. No, pero la chica esta es modelo, ¿sabes? Que no es que sea actriz, no es una actriz nueva, literal. Y la pegó con esto, en verdad es una modelo, ¿sabes? Y sí, que la está rompiendo ahí como modelo y eso, pero bueno. Pero también había dicho algo así como de que, bueno, ya lo vieron en mis videos. Resulta que ella como que decía que quería ganarse la vida con algo y decía pues con el modelaje, como está diciendo ahí, se dio cuenta que era alta, no sé qué. Y ya como que decía que no le entusiasmaba tanto lo del modelaje, como que era algo medio X. Bueno, así sonó, como que era algo medio X para ella, pero dijo, ay, tenía que ganarse en algo la vida, así como que muchos ya quisieran ser modelos, ¿no? Tener así como de buena apariencia, ser altas, etcétera. Pero seguramente también creo que había dicho que la actuación era para ella lo mismo, como ese estilo de, pues no sé qué hacer, vamos a actuar. Vamos a ser famosas mundialmente. Fue su debut y fue un boom. O sea, como que ya quisiera yo decir así como, quiero ser idol. Así como, pues no tengo nada que hacer, tengo que ganarme la vida, hay que ser idol. Vale madres, ¿verdad? Y ella tipo así. Fue ahí cuando debutó en la semana de la moda de Seúl. No, entonces la chiquilla esta dijo, chacho, ¿qué puedo hacer en mi vida? Soy alta, estoy buena, vamos a ser modelo. Ok. A sus 16 años en 2000. Sí, está bueno, entonces yo también estoy bueno, ¿no? Sube el jamón. Estoy también bien esquelético. 12. Asistió a un casting para participar en el programa Show Next Top Model de Corea. Vamos a ir ahí a debutar nosotros también. Donde obtuvo el segundo puesto. Número. Ok. Esto es un programa que. Yo no lo he visto, pero es un programa de. ¿De qué será? De modelo. ¿Sabes? Que escogen a... No me digas. Qué bueno para explicar eso, ¿verdad? Encima supermodelo y tal, y se ven... Y salen las chiquillas ahí a concursar. Coreano, no me digas mentiras. Se me hace que sí lo viste este programa, ¿no? ¿No será por intuición que le supo, básicamente? ¿Cómo lo supo, coreano? La próxima top model, ¿no?
Pues, ah, ok, salió en esa serie. Ok, un dato interesante. Es un programa, es un reality show de Corea esto. Show Next Top Model de Corea, donde obtuvo el segundo puesto. Número 3. Su popularidad como modelo se incrementó aún más. Cuando por un tiempo decidió llevar el cabello rojo. Solo llevó el cabello rojo y ya se volvió famosa. Me voy a tener que teñir el cabello. ¡Qué trucazo, ¿no? What? Número... Está buenísimo. 4. Uno de los más grandes sueños de Kuyon era convertirse en actriz profe. Por lo tanto, decidió mejorar su inglés. Si no está tan bueno, sí. ¡Ay, el gallo! ¿Qué está pasando en directo? ¡Ay, ya se me fue la voz! Irse puertas en la industria. Es súper atractiva. ¿Tenemos Photoshop? Es en vivo. La esta. Cosas pero que pasan si, en vivo. Y les digo, en Corea, el estereotipo de guapa, ¿sabes? De bella, no es este estereotipo, ¿sabes? No sé si... espérate. Pues sí, no es como que el estereotipo, ¿no? Es como que, o sea, está muy rara, ¿no? O sea, no es como que... a mí como que no se me hace tan visual, no sé por qué. Pero ¿por qué al coreano le gusta tanto? No sé si ustedes me van a entender lo que les quiero decir. O sea, como que... No me van a entender y no me voy a saber explicar. Piché. Comentó en una entrevista, puse toda mi energía en practicar la actuación y vine a Corea directamente desde Nueva York para trabajar. Tuve que aprender el dialecto norcoreano para el papel. Número 5. Sí, el dialecto coreano del sur y del norcoreano, a pesar de que es coreano, suena muy diferente. Pero muy diferente, es como no el español que se habla en Canarias, en la península o en Puerto Rico, o sea que el acento es muy diferente, pues en Corea también, norte y sur es muy diferente. Pues también se nota eso en el acento muy marcado en Crash Landing on You, no sé si lo hayan visto, pero hablan así como que como más ronco, así como Also Jeep Show. Jennie de Blackpink y Hyun siempre han sido buenas amigas. Se muestran apoyo mutuo y han compartido bastante tiempo juntas fuera de pantallas. Ah, ¿va a decir que las dos están buenísimas o qué? Mira su cara. ¿Ya se durmió o qué? Oh. Existen registros... La muchachita esta es una cantante. Uso de la presencia de Hyun en los... ¿También va a decir que está bueno o qué? Conciertos de Blackpink. Esta muchachita es una cantante que es de un grupo que se llama Blackpink. Blackpink in your area. No lo conocen, Blackpink. Loco, esta muchachita está más buena también. ¡Lo sabía! El coreano bien todo pervertido, ¿no? Dice que todas están buenas. Para él todas están buenas, ¿verdad? Ve cualquier, la más fea del mundo y está buena. Game un camión. Bueno, pero sí está buena. Sí, te quería agarrar, puerco. O sea, bueno, obviamente si comparas estas que son celebridades con una coreana cualquiera, pues creo que no le piden nada. Casi todos están buenas en Corea. Bueno, están, mejor no digo, pues, son visuales en Corea, digamos. Con aperitivos como muestra de ánimo a su amiga. Están re buenas. Número 6. Okay. Su pareja es el actor Lee Dong-hui desde el año 2016. A ver si no lo deja por otro nuevo modelo. Ahora que es súper famosa. ¿Qué? ¿Por qué no anda con el coreano? Si está más bueno él. ¿Tenía pareja o qué? ¡Ah! Ah, mi cocoro tiene pareja, loco, no jodimos, loco. Vamos a apagar este video, no teníamos que haber visto este video. Tiene pareja, loco. Tiene pareja la muchachita. Tenía pareja, loco. Chacho. Apaga esto. Ya no me gustas. Este... Típica fan del K-pop, ¿no? Que cuando tiene pareja su idol, ya no le gusta. Este chico es un actor súper famoso también en Corea. Es súper famoso este actor. Se me entumió la pata. Número 7. Luego de aparecer en la serie se ha visto un aumento masivo en su número. Este es el Instagram de la U. ¿Saben qué? La voy a seguir sin ahora, ¿sabes? Pero es que la voy a seguir en modo sin, coreano, ¿sabes? En modo acosador. Pero que sin, ¿sabes? Y luego... 18 millones de followers tiene ahora, loco, de 1.6, ¿no? Número de seguidores en Instagram. Hoy cuenta con más de 9 millones de followers. Número 8. Sus fanáticos han encontrado que tiene un parecido a Félix de Stray Kids. ¿Qué se parece?
¿Qué dices? ¿Qué? Gracias ¿qué por ver. Llevamos muy bien, así okay, como... Ok, ok. Dato perturbador. Chacho, loco, pero en verdad me van a decir que no, es súper atractiva. Esta es una... Kibillion. SS 신상. 칼치조림 입술. 참... What? What the fuck? 형도 근데 살짝... Ahí se le ve la piel como de porcelana, pero en otras partes no se le ve tan así o así. Muy atractiva la muchachita, ¿eh? Ay, estoy enamorado. Qué enamoradizo el coreano. Bueno, pues esto fue un poco de esta reacción. La verdad a mí no se me hace tan visual, no sé ustedes qué opinan. Y bueno, esta fue mi reacción. Vale, madres.